por instrucciones del director general de la policía, mayor general licenciado Edward Sánchez González, y por la disposición y coordinación de nuestra directora gobernadora provincial, doña Juana Rosario de Candelier, nos reunimos para iniciar las labores de contingencia y evitar el deceso de personas por el consumo de bebidas adulteradas. A un operativo de control con respecto al tema de las bebidas adulteradas. Es un tema que ha preocupado a toda la ciudadanía, a todas las autoridades. Es un tema que se ha convertido en una preocupación, en una pandemia. Desde aquí también estamos haciendo un llamado a los ciudadanos a ser cautos, a no consumir ese tipo de bebidas callejeras, de bebidas cuyo origen se desconozca. Ustedes han visto todas las muertes que hemos tenido y precisamente por eso estamos aquí, todas las autoridades, la gobernación, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ejército de la República Dominicana, el COBA, todos unidos para combatir este mar, esta pandemia que está afectando y ha dejado a muchas familias dominicanas adoloridas. Tratar de controlar la bebida adulterada para poderla sacar de los comercios que la venden. Vamos a visitar los comercios que tenemos indicios de que venden esa bebida adulterada. Estamos aquí para darle un apoyo masivo a las diferentes autoridades con el fin de erradicar y eliminar las bebidas adulteradas que están dentro de nuestro territorio. Nosotros estamos 24/7, tenemos un grupo de inspectores que andan en la calle trabajando, luchando, contrarrestando todo lo que tiene que ver con las bebidas adulteradas que tanto luto han traído a nuestro país. Muchísimas gracias.